Hola a todos y sed bienvenidos a un nuevo vídeo de UNO Noctianos. Bueno, no sé si notaréis algo diferente, pero YouTube me ha empezado a ingresar dinero. Una ridiculez, pero bueno, algo ayuda. De hecho, llevo con la atención de ingresos activada, pues, unos dos meses. Y llevo ya, pues, la increíble cifra de tres dólares. Pero me hace ilusión poner esto, así que primer dólar ganado. Un billete de un dólar junto a lo que conmemora la muerte de nuestro querido un hace ya pues 10 meses. Se te echa de menos un descanse Descansa en paz. Bien, dejando este tema aparte, hoy vamos a hablar de cosas que quizás no sabías del ADN, pero no sería un buen vídeo sin antes explicar lo que es el ADN. Bien. ADN es la abreviatura de ácido dexorribonucleico. El ADN es una molécula compleja formada por la unión de unos nucleótidos, que estos están formados a su vez por una molécula de ácido fosfórico, una pentosa que sería la desoxirribosa y una base nitrogenada que podría ser ademina, tiamina, guanina o citosina. En las células eucariotas este está localizado en el núcleo celular y en algunos orgánulos celulares, como podrían ser las mitocondrias de las que hablaremos más adelante. Cada molécula de ADN está formada por dos cadenas de nucleótidos enrollados alrededor de un eje imaginario y esta molécula tendría forma de doble hélice. Se trata de una estructura antiparalela cuya función es almacenar la información genética con instrucciones para la síntesis de proteínas. Bien, pues vamos con la primera curiosidad. Y esta tendría que ver con el tamaño del ADN. Bueno, el ADN es muy pequeño, ni siquiera se podría ver en un microscopio electrónico, como ya hablamos anteriormente en otro vídeo. Pero si estiramos el ADN de una sola célula, este mediría 2,04 metros. No obstante, si pudiésemos comprimir todo el ADN de todos los humanos del planeta Tierra, este cabría en un grano de arroz. Pero, a su vez, si estirásemos el ADN de todas las células de un cuerpo humano, los 2,04 metros de todas las células, los ponemos uno detrás de otro, me dirían la increíble distancia de 180.000 millones de kilómetros. Para que os hagáis una idea de la bestialidad de esa distancia, la distancia que tendríamos de la Tierra al Sol es de tan solo 150 millones de kilómetros. Hmm, interesante. Bien, el 98% de nuestros genes están presentes en un chimpancé. Vale, eso es normal porque es uno de nuestros parientes más cercanos, pero el, también tendríamos el 90% presente en un ratón. Y bueno, esto como curiosidad, el 69% en un ornitorrinco. Y el ADN entre humanos, es decir, el ADN mío con, comparado con la primera persona con la que me cruce al salir a la calle, sería un 99,9% igual. Ese 0,01% es lo que nos hace únicos. Bien, las mutaciones. Las mutaciones en el ADN son muy importantes. Una sola alteración en una célula puede provocar hasta 3.000 y 4.000 enfermedades. Hereditarias. Curioso. En un grupo típico de 50 monos africanos hay más variaciones genéticas que en toda la raza humana. Esto significa que toda la raza humana es descendiente de un pequeño grupo de personas de la prehistoria. Este fenómeno científico recibe el nombre de cuello de botella. vamos a hablar del genoma humano, es decir, todas las bases del ADN, la ademina, tiamina, guamina o citosina que están en nuestro código genético. Bien, si pusiésemos a una persona a escribir la mano, escribiendo 60 palabras por minuto, unas 8 horas al día, tardaría 50 años. Pues casi nada, pero que va, es un montón de tiempo. No le recomiendo a nadie que lo haga. Bien, ¿os acordáis de que hace un momento dijimos que las mitocondrias también tenían ADN? Bueno, las mitocondrias son orgánulos celulares encargados de la respiración celular. Bien, pues ese ADN se transmite idéntico de madres a hijos, solo de madres a hijos. Es decir, mi ADN mitocondrial es idéntico al de mi madre, a su vez al de su madre, o sea, mi abuela. También al de su madre, o sea, a mi bisabuela, y al de su madre también, o sea, al de mi tatarabuela. Y podríamos seguir así remontándonos cientos de generaciones, que sería exactamente el mismo. Bien, los cromosomas son estructuras altamente organizadas, formadas por ADN y proteínas que contienen la mayor parte de la información genética de un individuo. Están formados por 22 pares de autosomas y una pareja de cromosomas sexuales que sería XX en las mujeres y XY en los hombres. Pues bien, el cromosoma sexual Y se transmite idéntico de padres a hijos varones, obviamente. Es decir, que el cromosoma Y es idéntico al de mi padre, que a su vez es idéntico al de su, al de su padre, o sea, a mi abuelo, al de su padre también, o sea, a mi bisabuelo. Y también al padre del padre del padre, o sea, a mi tatarabuelo. Y nada, pues al igual que con el ADN mitocondrial, podríamos remontarnos así, pues cientos de generaciones, que sería exactamente el mismo. Curioso. Bueno, pues hasta aquí nuestras curiosidades sobre el ADN. Espero que os haya gustado mucho el vídeo de hoy, y si es así, dadle a un enorme like, que no cuesta nada. Y ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Adiós.